Amigas, buenos días, bienvenidas a un nuevo video, a un nuevo vlog. El día de hoy va a ser más que nada como un tipo vlog. Hoy no voy a hacer limpieza profunda, limpieza extrema. Voy a limpiar como que un poquito aquí, un poquito allá. Así que espero que se queden conmigo. Para las que están buscando video de limpieza, pues, bueno, de limpieza profunda, pues no es el día. Hoy solamente voy a estar haciendo limpieza básica y más que nada va a ser como un tipo vlog. Hoy por aquí es el día sábado, así que quiero que me acompañen. Hoy es fin de semana, es día de relajarse un poquito más porque el día de ayer pues ya hice limpieza aquí en mi casa y hoy solamente como que voy a limpiar como para mantener solamente. Ayer ya no le seguí grabando por la tarde, pero miren, tengo por aquí un pastel que compré porque ayer fue cumpleaños de Sinaí y pues nos las pasamos aquí nosotros en familia, conviviendo. Le cantamos las mañanitas a mi hija, no le hice fiesta ni nada, solamente fue la partida de pastel. Y pues me voy a comer ahorita un pedacito, ya me hice la avena, pero se me antojó ese pedacito de pastel con mi café, para acompañar mi café porque no tengo pan y me voy a echar un pedacito de pastel aquí en mi plato. Oigan, tengo que salir porque necesito ir a comprar unas cajas. En la mañana pues ya me lavé mi cara y todo. Ya nada más me quiero maquillar un poco. Pero no mucho porque está lloviendo allá afuera. Y pues se me va a derretir el maquillaje, las cejas, lo más importante. Voy a empezar primero por hacerme las cejas. Y saben que el día de hoy me quiero poner las pestañas que me compré, que les enseñé. Y voy a usar el resistol o el glue que compré en la tienda del dólar. A ver cuánto tiempo me duran. Me quiero poner unas que no se vean muy exageradas porque, bueno, para mí todas están exageradas. Pero miren, estas me quiero poner. Pero a mí en lo particular me gustan más de este tipo. Que la línea de aquí no esté muy gruesa como esta. Esta sí está muy gruesa. Quiero que vean. La parte de aquí sí está muy gruesa. Aquí no me gusta mucho, pero son las más chiquitas. Estas están más largas. Así que vamos a ver qué tal se me ven estas. Que creo que estas eran de Brianna. Me parece que sí. Las mías eran otras. Voy a preguntarle ahorita. Ya lo encontré. Es este. Este es el que andaba buscando. ¿Sí ven la diferencia? Estas están mucho más largas y más pobladas. Y estas se ven menos. Así que me voy a poner estas ahorita. Primero me voy a empezar a hacer las cejas porque es como que lo que más me falta a mí, ceja. Yo no me las hago seguido por lo mismo de que me crecen bien poquito. Me las hago como una vez cada 3 meses, yo creo, cuando va a haber alguna reunión importante. Y quiero ir a comprar cajas, como para guardar ropa o guardar cosas. A lo mejor para este tiempo, para cuando vean este video, a lo mejor pues ya se enteraron para qué son esas cajas. Y si todavía no les publico el video, pues ya se estarán enterando más adelante para qué. Y pues sí. Me hago las cejas ahorita así como que bien feas, pero ya con el corrector pues ya se me ven un poquito mejor. Me las corrijo todo lo que me sale mal. Y yo ya les he enseñado este lapicito, que es mi lápiz favorito. Es súper fácil hacérmelas con este. Antes me las hacía como con una tipo pastita, pomada. Pero no, este es mi favorito. Miren, así más o menos me las marco, pero ya ahorita pues sí como que ya le doy para que queden mejor. No perfectas, porque la verdad es que yo soy muy torpe para maquillarme, pero ahí sí le hago el intento. Ayer estaba viendo fotos mías donde me arreglaba un poquito más. Aun cuando estaba embarazada me arreglaba más bonito. Y ahora sí me he descuidado mucho. Más que nada pues porque me la paso toda la semana en la casa, no salgo. Porque con Grace sí se me hace difícil salir. Grace luego se me quiere andar escondiendo si voy a las tiendas a hacer la compra. Y pues sí me da mucho miedo. Prefiero mejor cuando llega mi esposo salir. Aunque aún así ya acabo bien cansada en el día. Y pues ya en la tarde ya no quiero ir a ningún lado. Lo único que quiero es descansar.
me voy a poner esta BB cream que apenas empecé a usar y la compré porque en TikTok la recomiendan, han estado recomendando mucho estas BB cream de L'Oreal. Yo antes ya la había usado, pero no recuerdo si era de Maybelline o si era de L'Oreal, que no cubren mucho, es como para cuando te quieres maquillar pero que no se vea mucho. Pero antes de la BB cream me voy a poner este que es como un primer para tapar los poros. Ahorita, por ejemplo, yo tengo como rojez en esta parte y cuando se me calienta y se me abren más los poros. Ahorita siento bien caliente mi cara, más que nada esta parte, y se me hace como roja. No sé si será lo que le dicen rosácea. No sé si será eso, pero sí se me abren mucho los poros. Así que me voy a poner esta pomadita como un primer. Y este es de esta marca, de e.l.f. Así que voy a dejar que se seque poquito. Y ya pues ahorita me voy a poner la BB cream. A ver si me paso a comprar también un corrector, porque ya no tengo. Tengo este, pero este está como que más oscuro. No supe escoger bien el color. Según es medium, pero sí lo siento un poquito más oscuro. Ya al momento de secarse como que se oxida un poco. Y pues sí, voy a terminar ahorita de maquillarme y me voy a ir así. Me pensaba laciar el pelo, pero les digo que está lloviendo allá afuera. Así que nada más me hice unas trencitas aquí. Pues me voy a terminar de arreglar y ya ahorita vuelvo. Miren, ya estoy lista. Me quedaron así, me gustaron mucho. Ay, me encantaron. Les digo que tenía mucho tiempo que no me ponía, pero sí me gustaron. Oigan, pues ya estamos listas para irnos. Así me voy a ir con chanclas, porque me pinté mis uñas hace rato. Así que no quiero que se me vayan a dañar. Y pues me llevo esta falda de mezclilla con un cinturón café, esta bolsita café y esta blusa de rayitas. Les dije que yo ya tenía blusa de rayas, nada más que esta es como más sueltecita, no es tan dura la tela. Y pues así está el outfit del día de hoy. Lo que me encantó fueron las pestañas, pero sí las siento un poquito, no diría que pesadas, pero pues sí un poquito raros mis ojos porque no estoy acostumbrada a traer pestañas, pero sí se ven bonitas, me gustó mucho. Mis hijas ya están listas y me están esperando allá abajo. Así que pues ya voy para allá abajo. Ya todas las peiné, hasta a Briana me tocó peinarla el día de hoy porque no sabía qué hacerse en el pelo. Y yo había mirado un video en TikTok de un peinado bien facilito y se ve bien bonito. Ahorita se los voy a enseñar. Ven, les voy a enseñar el peinado. Miren, es con, bájalo la cabeza, como una trencita aquí y como una media coletita. A Briana también la peiné igual y aquí está Sinaí. Sinaí nada más una diademita y Grace también una diademita. Y pues ya nos vamos. Miren, venimos ya, aquí estamos en el Walmart. Y aquí venimos toda la familia. Se ve que se va a soltar un aguacero el día de hoy. Mira, se te cayó el arete. Voy a revelar las fotos. No. Ahorita vamos, vente por acá, vamos a cruzarle. Vamos para el área donde están las cajas de plástico. Voy a tratar de agarrar unas más o menos grandecitas para que quepan muchas cosas allá adentro. Miren. Miren, aquí estamos ya en el área de las cajas. Y hay de diferentes precios. $6.98 esa. Esas tiene tres precios. Yo pienso que cuesta lo mismo, $6.98.
y hay muchas, voy a agarrar como unas 3 o 4. Yo creo que ese tamaño están bien porque así no están ni tan pesadas. También hay muchas. Me gustaría que fueran transparentes porque así puedo ver qué es lo que puse adentro. ¿Cuánto cuesta, dices? ¿Tú y mi papá? 40, dices. Me voy a llevar dos. ¿Está sentando? Me voy a llevar dos. Bueno, creo que me voy a llevar estas. Estas son como medianas. A ver, agarra esta. Estas son medianas. Me voy a llevar dos de estas medianas y una chiquita de estas. Yo las miro. Miren, pasamos aquí al Home Depot a comprar más cajas. Porque aquellas están bien caras, en $16. Y pues estas salen en $3. Yo soy muy strong. Espérate, primero vamos a doblar esto. Hay que bajar esta, Vivi, ayúdame a bajarla. Mira, mami, I'm so strong. Baja esta. I'm so strong. Dóbala. I'm so strong. Dóbala. Ma, ayúdame. Espérame, primero déjame acomodar esto. No, it's big. You have to get everything. Todo. Oigan, no tiene mucho rato que llegamos de la casa, hace como unos 20 minutos y ya llegó mi esposo también del trabajo. Y como hoy no cociné, ya es bien tarde, ya son como las 5, pues encargamos pizza porque él se lo prometió ayer a mis hijas, ya que pues ayer no le hicimos nada sin ahí. Y ella quiso pizza el día de hoy. De hecho, mi esposo nos dijo que nos arregláramos, que íbamos a ir a comer. Pero esta señorita de aquí dijo que quería mejor pizza aquí en la casa. Y yo sí quería salir, pero pues ellas no quisieron. Y ahorita ya me descambié, ya me puse mi ropa de indigente para estar aquí en la casa. A mí en mi casa me gusta estar bien cómoda. A mí la verdad no me gusta andar tan arreglada. Así que llegando me descambié, me desgreñé, me quité ya hasta las pestañas porque les digo que no estoy acostumbrada, así que ya me quité todo. Pues sí, ahorita vamos a ir con Brianna, en unos 15 minutos vamos a ir a recoger la pizza. Y encargamos una hawaiana, una de pepperoni, porque a mí me encanta la hawaiana. Yo no cambio esa pizza por nada del mundo, así que pues ahorita ya que vayamos ahí se las enseño. A ver si está rica. Creo que en ese lugar donde la encargamos, creo que sí está rica la pizza. ¡Happy birthday, Tucina! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Oye, estos restauranteros. ¿Cuál? Estos restauranteros tacaños ya no dan el saldo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya sale caro, pues. Miren, agarramos una hawaiana y agarramos una de pepperoni también. ¿Dónde agarramos? Pues sí, la verdad. Una de pepperoni, pero es en otro restaurante. Es ya tenía mucho tiempo que no ordenábamos ahí porque está más caro, pero está más rico. Y miren las alitas, no se ve bien porque está oscuro. Pero bueno, pues vamos a comer, vamos a ver una película y a disfrutar un ratito en familia. Con Gracie. ¿Cuándo te querías? No, no quiero pepperoni. Pásame la película. ¿Hawaiana?